Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Fuerte viento que ha habido en el transcurso de la madrugada a partir de las 5 de la mañana. Ha habido varias voladuras de techo, aproximadamente unos 30 techos que se han contabilizado acá en el corralón. Se está trabajando en coordinación con Defensa Civil, con todas las áreas de la municipalidad, desarrollo social, todo el personal de acá del corralón número 2, lo que es la planta de poda también, que está haciendo lo que de los árboles caídos. También está trabajando Vialidad Provincial, el regimiento mismo también está trabajando. Y bueno, después todas las áreas de la municipalidad, como te dije, también bomberos voluntarios están trabajando y bueno, personal policial también está haciendo lo que es algunos cortes de calle para prevención hasta que se levanten el cableado del tendido eléctrico, que por ahí es el lo más peligroso que se puede llegar a ver ahora. Y bueno, a toda esa gente pedirle que se quede en las casas hasta que más o menos se vaya rehabilitando todo lo que es el panorama de los árboles caídos en las vías públicas, los cables caídos, que puede llegar a tener algún tipo de peligro, pero bueno, a medida que se van tomando los pedidos se van haciendo y bueno, por ahí pedirle un poquito de paciencia a toda la gente que estamos llegando a todos los pedidos que más se puede. ¿Hay alguna persona herida? Hasta el momento no se han registrado personas heridas, sí hay muchos daños, muchos voladores de techo, lo que es por ahí la terminal, se voló el techo, parte de la escuela del Colegio Nacional, la escuela Urquiza, el gimnasio de la policía, de la escuela de policía, en el regimiento también ha habido algunos desastres, algunos destrozos, pero bueno, hasta ahora no tenemos lo que es daño en persona física. ¿Hubo que evacuar alguna familia? No, hasta el momento no se han evacuado familia. Se han autoevacuado, sí, alguna familia, las casas de vecinos, pero bueno, se está tratando de trabajar con los voladores de techo, principalmente para taparlos con algún silobolsa, para que no se le moje todo lo que es adentro de la casa. ¿Cuál es la recomendación en general para la gente? La recomendación, les pediríamos a toda la gente de Villahuay que se trate de quedar en la casa, de que no ande tanto, de que tenga cuidado si tiene que salir por algún caso, a comprar alguna mercadería, algún remedio, alguna negligencia media urgente, pero sino que se queden los domicilios hasta que se restablezca más o menos todo lo que es esto que está pasando. Y bueno, esto también lo hace un pedido de Adrián Federico Fuerte, que también hablé con él hoy a la mañana, y bueno, me pidió la recomendación exclusiva para toda la comunidad de Villahuay, que trate de mantenerse en su domicilio hasta que se vaya restableciendo todo esto, lo que es con las podas de árboles y el cableado que hay en la vía pública. Van a estar en estado de alerta, me imagino, por muchas horas de ahora en adelante, porque la lluvia continúa y seguramente el clima todavía sigue amenazando. Sí, sí, yo lo que tengo entendido por Defensa Civil de la provincia, que se comunicó con un nuevo director de Defensa Civil, el señor Paredes, el cual me puso a disposición lo que esté a su alcance para con nosotros, y bueno, se hará un informe y se lo hará llevar a toda esa gente que por ahí llegar a necesitar. Hoy es un día importante porque bueno, estamos tratando a conocer y el lanzamiento, en forma de lanzamiento oficial, lo que es lo que va a ser nuestra fiesta provincial de campamentista. Esta fiesta que va a estar en un entorno diferente a las que veníamos realizando en los años anteriores, porque bueno, las consecuencias del río hicieron que la traslademos al lugar habitual donde la festejábamos, que era en el predio del bañario. En este año en particular lo vamos a estar haciendo en el predio multieventos para que la sociedad en general, los visitantes puedan disfrutar de esta velada de tres noches que vamos a estar llevando adelante en el mes de enero, el 12, el 13 y el 14 de enero, con actividades deportivas, con actividades recreativas, con actividades culturales y con eventos musicales. Es una temporada donde ahora el río empieza a darnos un respiro y empieza a bajar, a tener una altura que nos permite, sobre todo a los santosecinos, poder tener y disfrutar de nuestro espacio público, de nuestra playa,
a medida que vayan avanzando la semana, seguramente va a seguir en esta forma progresiva de bajante del río, pero bueno, para asegurar y garantizar de que la fiesta salga realmente como todos nos merecemos y como nos gusta que se hagan y que salgan los eventos que venimos realizando desde la gestión, es que decidimos hacerla este año en el predio multievento. Estas tres noches, que ahora lo van a contar los chicos, van a estar plagadas, como decía recién, de actividades musicales, de actividades recreativas, de actividades deportivas, todas de manera con entrada libre y gratuita, así que la gente va a poder acompañar durante los tres días, las tres noches, todas las actividades que hacemos y bueno, y colaborar con las instituciones que así trabajan. Siempre el objetivo que nos ponemos para llevar adelante una fiesta popular y darle la posibilidad a la ciudadanía, al visitante, a que la pueda acceder de manera gratis y de manera libre y gratuita a la entrada, es primero para que todos tengamos la posibilidad de disfrutarla, que todos podamos atravesar esa barrera muchas veces económica que hay entre la sociedad y la cultura, y en segundo lugar, y no menos importante, que podamos colaborar con nuestras instituciones. Allí dentro del predio multievento van a estar escuelas, van a estar instituciones civiles de nuestra ciudad con cantinas, vendiendo comida, vendiendo diferentes tipos de cuestiones que, bueno, que la gente va a poder consumir, disfrutar y ayudar y colaborar con cada una de ellas en estos momentos complejos que vienen. Sabemos muy bien que estamos en situaciones complejas, adversas, frente a lo que viene por delante, pero no tengo duda de que, como dice el dicho, nada grande se puede hacer sin alegría, así que nos merecemos los sanjosecinos, los visitantes, los ciudadanos del departamento de Colón, disfrutar de nuestra fiesta provincial de Campamentista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias, como cada noche aquí a través de nuestro Canal 2, una hora con la información del orden local en esta jornada nublada, con mucha humedad, la presión baja, temperatura elevadita. A esta hora tenemos 26 grados, la humedad del 88%, la sensación térmica de 25, el cielo está parcialmente nublado. Vamos a compartir los títulos de nuestro primer bloque. Avanzan los trabajos en la refacción de la cocina en el Hospital Miranda. Luz Roldán hace un balance de lo que fue el taller de memoria activa aquí en Cerrito. Se habilitó la estación solar en Plaza de las Colonias. Continúan las mejoras en el predio de Agrario. La primera información tiene que ver con imágenes para conocer el avance del trabajo en lo que es la nueva cocina sanitaria del Hospital Miranda. Hoy la visitamos y, bueno, se inició en esta tarea con la colocación, mejor dicho, se continúa, pero en esta oportunidad, el comienzo de el cielo raso, la tarea que realiza personal contratado para tal fin. Imágenes entonces del trabajo en el Hospital Miranda.
Luz Roldán nos daba a conocer un balance de lo que fue este año, el buen trabajo que realizó el taller de memoria activa aquí, un taller municipal. La escuchamos. Bueno, gracias por atenderme esta tarde. Hablar un poquito de lo que ha sido este nuevo año de memoria activa, este taller, bueno, que surgió por idea tuya, que tuvo su lapso en pandemia, que no se detuvo y que hoy, gracias a Dios, está más fuerte que nunca, podemos decir así. Bueno, muchas gracias, Sergio, a vos por siempre darle lugar a socializar las cosas del taller y a tenerlo presente. La verdad que, como siempre lo decimos a principio de año, fue sin una iniciativa propia, a la cual no sabía la aceptación que iba a tener desde el público. Y la verdad que nos sorprendió, creo que a mí personalmente y también a nivel municipal, cuando ellos me dieron la confianza de llevar adelante este taller, la cantidad de gente interesada. Y gracias a Dios, todos los años se suma más gente, si bien por ahí decrece, como toda actividad, que a principio de año hay muchos en cripto, pero después decrece, pero se sostiene un número bastante importante de alrededor de 50 personas cada año. Y siempre ellos motivados e interesados por participar. Sí. Totalmente. Hay una motivación y a lo largo de estos años, que comenzó en 2019 el taller, ha crecido porque lo que yo siempre también les explico a ellos, que hacer lo mismo aburre, les aburre a ellos y también me aburre a mí, todos los años realizar lo mismo. Entonces intento cada año buscar alguna estrategia, alguna actividad, alguna motivación nueva para que el taller siga funcionando y para que ellos se sigan arraigando ese taller, que es un grupo que está conformado porque ellos asisten. Y se han creado grupos de pertenencia muy lindos, se han hecho grupos de amistades. Y bueno, en el primer año lo que hicimos fueron jornadas de el festejo de la primavera con juegos, que eso lo sostenemos todos los años, porque es un momento donde volvemos a ser niños y volvemos a jugar. Cuestión que por ahí, tal vez, o situaciones que no nos permitimos hacer en otros lugares, porque estamos condicionadas por la mirada del otro, porque sentimos que somos adultos y no podemos, y es como un lugar dedicado a la gente grande, estas cosas pasan sin ningún tipo de prejuicios, digamos. Se dan naturalmente y gustan, y bueno, y nos acercan al niño interior, y la gente se va después de estas jornadas con mucha alegría y mucha felicidad. Después también hemos hecho charlas, este año y el año pasado también hicimos charlas con el Departamento de Adultos Mayores de WADER. Todas las charlas están dedicadas a tratar problemáticas de los adultos. Están destinadas al público en general y también a profesionales, porque considero que las personas que trabajamos con adultos y los familiares que tenemos adultos mayores en nuestra casa debemos interiorizarnos en distintas patologías que surgen en la vejez y en distintas estrategias para poder abordar esto, teniendo en cuenta que, bueno, que hoy en día tenemos una población más longeva que años atrás. Bueno, ¿qué le podemos brindar? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Eso es re importante. Después hicimos, el año pasado y este año también, una jornada de cine en cada año con películas argentinas. El año pasado proyectamos la película La Odisea de los Giles y este año proyectamos la película de El Golpe Militar, Argentina 1985, donde, bueno, son películas que también nos llevan a nosotros a poder hacer una revisión de nuestro pasado, nos llevan a otra época, y también tiene que ver con trabajar la memoria emotiva, ¿sí? con volver a revivir ciertas situaciones que hemos pasado. Después, bueno, este año tuvimos la posibilidad, gracias al municipio, de realizar un viaje recreativo a las Termas de María Grande, algo que se venía manifestando desde los asistentes del taller, estas ganas de poder compartir un momento aparte de lo que era el taller, donde, bueno, fue un viaje donde ayudó a socializar más, a encontrarnos desde otro lugar, en otro espacio, y bueno, sumamente enriquecedor esto. Bien, yo destaco de vos la generación de actividades, o sea, permanentemente estás generando alternativas que te sirven y les sirven a todos. La verdad que soy muy, como una vez me dijo José, muy inquieta. Inquieta también en lo que hago. A mí estancarme, como decía, lo mismo no me gusta y creo que tampoco funciona. Si el taller todos los años sería lo mismo, y la gente que está en el taller es gente que viene de años, digamos. Tengo personas que están desde el 2019 y siguen eligiendo el taller porque creo que siempre hay una impronta distinta. Y eso es lo que me gusta transmitirle también, digamos, de que si bien hay actividades que vamos a seguir haciendo, como sopa de letra y demás, también hay actividades innovadoras
y siempre busco la manera de llegar a algo nuevo, algo que ellos también los motive para seguir asistiendo al taller y que les genera la pertenencia. Bueno, el sentido de pertenencia. Exactamente, y ahí está enfocado tu trabajo, que permanentemente estás renovando, como decíamos recién, y generando alternativas. Luz, que tengas un buen descanso, unas buenas vacaciones bien merecidas, y que el año que viene vuelvas con toda la energía como para generar nuevamente este espacio, que es muy importante para un sector que no lo tenía, que no tenía ese espacio y que lo encontró aquí. Ojalá que el año que viene podamos arrancar el taller tempranamente, porque bueno, la población adulta, los asistentes al taller ya están manifestando cuándo, uh-huh. Hay un tiempo para que comiencen los talleres, pero bueno, ellos por ahí tienen solamente esta actividad, la mayoría, entonces es un lugar donde ellos se sienten tan parte y cuando no lo tienen, no saben por ahí qué hacer y extrañan el socializar, como hablábamos anteriormente, hay muchas personas que ese es su lugar de encuentro con otras personas, entonces estaría bueno que arranquemos el taller el año que viene, ojalá que con más convocatoria. Nosotros manejamos dos grupos, aproximadamente de un cupo de 30 personas, porque, a ver, se podría dar más, pero el tema es la poder coordinar. Y la atención sobre ello. Sí, coordinar y administrar las actividades, poder estar para todos, es difícil para una sola persona. Entonces, solamente por eso es el cupo. Y la gente que ya asistió al taller el año anterior, digamos, tiene prioridad siempre, porque el taller sigue funcionando gracias a que ellos asistieron y siempre le digo yo resistieron hasta fin de año, ¿sí? Contra todo pronóstico. Pero sí, ojalá que el año que viene sea un taller mucho más productivo que este año. Y bueno, la idea para el año que viene es que sea también un poco más lúdico, porque también en el juego uno aprende y comparte desde otro lugar, que eso es reproductivo. Y que sigan siendo tan demandantes como son hasta ahora, porque esa demanda de ellos te genera vos que te activa también, ¿no? Sí, ojalá que sí. Siempre yo realizo actividades en función de lo que a ellos les gusta, los motiva y de los intereses. Como que voy probando, digamos, como todo, a prueba y error, digamos, lo que a ellos les gusta, eso sigue funcionando y bueno, y lo que no, se va dejando. También, bueno, en la última jornada realizamos un bingo, que eso tuvo una aceptación muy importante, les gustó y bueno, pidieron que esa actividad esté incluida el año que viene, así que va a estar en agenda para poder realizarlo. Sí, sí. Gracias, Luis. No, por favor, a vos, igualmente, Sergio. Muy bien, seguimos con más información. Antes de la pausa, imágenes de este dispenser de agua, este tote solar que se colocó en las colonias, allí, cargadores para el mate, cargadores de celulares. UCB, bueno, se habilitó en Plaza de las Colonias, tras el armado de instalación, ya presta servicio para, bueno, las personas que así lo requieran. A cuidarlo, a cuidarlo. Muy bien, pausa la primera, ya volvemos. Estos son los títulos que van a estar acompañándonos en el próximo bloque. Mejora en el predio de Unión Agrarios. Amícar Cardoso, inicio de la gestión del nuevo gobierno. Escuela 44, los alumnos visitaron la biblioteca municipal. Continuamos con muestra de talleres municipales, en este caso la Escuela de Música que dirige Juanjo Romero. En Argentina mueren 6 motociclistas por día. 6 de cada 10 motociclistas usa casco y 4 de cada 10 acompañantes llevan colocado el suyo. El uso correcto del casco es lo único que evitará la muerte o daños irreparables en tu cabeza. Cuídate.
Cuídalos. Lleva siempre y bien colocado el casco. Municipalidad de Cerrito. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Aperitivo Gancia por 1.25 litros. Llevas dos, pagás cada uno 2.190 pesos. Pan dulce Marolio, llevas dos, pagás cada uno 990 pesos. Galletitas Marolio Packs por 3 unidades. Llevas dos, pagás cada una 549 pesos. Tomate Marolio en lata, llevas dos, pagás cada uno 399 pesos. Azúcar Chango Ledesma por 1 kilo. Llevas dos, pagás cada uno 1.099 pesos. Papel higiénico 2.000 packs por 6 unidades. Llevas 2. Pagás cada uno 1.490 pesos. Lustra mueble esencial. Llevas 2. Pagás cada uno 990 pesos. Insecticida Shelton Rojo. Llevas 2. Pagás cada uno 899 pesos. Shampoo y o acondicionador suave por 930 centímetros cúbicos. Llevas 2. Pagás cada uno 699 pesos. Pasta dental Colgate por 70 gramos. Llevas 2. Pagás cada una 599 pesos. Servilleta esencial packs por 70 unidades. Llevas 2. Pagás cada una 460 pesos. Jabón tocador plus vel packs por 3 unidades. Llevas 2. Pagás cada uno 899 pesos. Ofertas válidas al 16 de diciembre o hasta agotar stock. Autoservicio El Barrio. Reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio. Precios insuperables siempre. Siempre. Granja La Colonia presenta Granja Ya. 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya, de forma fácil, rápida y súper cómoda. Descarga la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accede a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. ¡Te lo solucionamos ya! Granja Ya. Llegamos primero. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy, y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. El verdadero helado tiene nombre. Helado Yo, más de 60 sabores, variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios. Para tu fiesta, te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Kiosco Yo, bebidas gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y Kiosco Yo. Estamos frente a Plaza Las Coloñas. Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Nos metemos ahora en el predio de Unión Agrarios de Cerrito. Se continúa con los trabajos de mejoras allí en el lugar. Se culminó ya con la colocación del cercado delimitando el espacio para los vehículos y el estacionamiento. La tarea la realizó
bueno, la gente del hockey con material reciclado de las tribunas del club, que fueron siendo colocadas allí en el lugar. Imágenes del trabajo. Amílcar Cardoso, dirigente local del PRO, hace una reflexión, nos deja una reflexión y se le consultó sobre el inicio de la gestión del nuevo gobierno provincial de Rogelio Frigerio. Amílcar Cardoso, fundador del PRO acá en Cerrito. Bueno, tras la asunción de Rogelio Frigerio, un poco conocer tu pensamiento, bueno, los lineamientos de ustedes, cómo están trabajando en estos días, todo lo que puedas comentar al respecto, ¿no? Hola Sergio, buen día. Sí, estamos trabajando localmente fuertemente en un montón de cuestiones, digamos, para apoyar el desarrollo productivo y bueno, esperando que desde la provincia, Rogelio, sabemos que tiene más o menos todo enero y diciembre y enero para replantearse un montón de cosas y reuniéndose con su equipo de trabajo, todo para saber la situación de la provincia, económicamente y demás. Pero bueno, ya hemos hablado que a partir de los primeros días de febrero estaríamos acudiendo a hablar con su equipo y viendo qué se puede hacer en lo local y en la región. ¿Cuáles son las expectativas tuyas y del partido, en este caso del PRO, como hombre fundador de este partido? Y bueno, las expectativas son muy buenas. Sabemos que tenemos que acompañar al desarrollo productivo y bueno, siempre predispuesto para acompañar el gobierno de Rogelio. Le toca un momento difícil. Bastante. Quizás el más difícil del país, ¿no? Bastante, sí. Es lo que se sabe, tenemos un país muy, muy endeudado, una provincia prácticamente igual, que es lo que se está tratando de conocer en estos días, hasta cuándo y cómo llega la deuda. Y bueno, igualmente los proyectos están, así que esperando que nos den línea verde, digamos, y poder avanzar con eso en los tiempos que se pueda. Bueno, además de lo productivo, ¿qué otra cosa les preocupa a ustedes como PRO acá en la zona? Bueno, digamos que lo principal es la producción, acompañar a las localidades vecinas. Estamos trabajando conjuntamente con Curtiembre en algunos proyectos, con Antonio Tomás, la aldea Santa María, acompañando también a ellos y bueno, yo creo que también hoy por hoy, si bien el estado de las rutas es otro problema que tenemos, el tema económico, financiamiento para la producción, sabemos que va a haber una línea de crédito del blanda, no sé si va a ser por el CFI o Banco Nación, eso estamos también tratando de ir conociendo y de explicarle a la gente en su momento, cuando se lance. Detalles para poder contar a la gente. Exactamente. Sí, hay muchas cuestiones para hacer, pero para desarrollar la provincia creemos que lo principal es la producción. Generar recursos genuinos, también hay unos proyectos turísticos para toda la zona, vincular un corredor turístico con las localidades vecinas, eso también es otra cuestión que se va a empezar a charlar a partir de febrero. Uh-huh.
¿Y en lo impositivo saben algo? ¿Si va a haber algunos cambios? En la energía va a haber algunos descuentos en el tema eléctrico. Sí, creería que paulatinamente, mientras los números den, eso va a haber un afloje, porque no ajustar y proponer más impuestos en la situación que estamos, me parece que no da. Como decía, mientras los números den, porque lógicamente, como charlamos recién, estamos en un marco complicado del país. Bastante complicado, sí, sí. Rogelio anunció que va a conseguir un préstamo y bueno, no va a alcanzar para la deuda que tiene la provincia, así que lo tratará de manejar de distintas maneras, pero bueno, tratando de impactar lo menos posible en el bolsillo de la gente. Hay una cuestión, Cerrito, que es importante, digo, en la consideración general, que es vialidad. ¿Saben algo al respecto? Estamos en ese tema charlando y bueno, como te decía, una vez que se sepan bien los números de la provincia y el estado de la provincia, creeríamos que a partir de lo que estuvimos hablando, a partir de febrero, se nombrará el jefe acá zonal y se diagramarán un montón de propuestas que tenemos nosotros y de los vecinos que proponen. Así que esperaremos después de febrero cómo nos desenvolvemos con ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, todo está las miradas puestas en el mes de febrero y a partir de ahí arrancar el trabajo. Exactamente, sí. Hay que hacer, digamos, unos balances, unas cuestiones de maquinarias referente acá a lo local, a la vialidad local, estado de máquinas. Bueno, se va a trabajar como se trabaja en una empresa privada, con las máquinas con seguimiento satelital y un montón de innovaciones, digamos, que van a ser muy fructuosas para el tema productivo de la y de apoyar al mecanismo que tiene vialidad hoy por hoy de trabajo. Digo, los caminos no solamente para la producción, sino que para la salud, para el que vive en el campo, para que la gente se arraigue en el campo, que también es otra cuestión, ¿no? Sí, también estamos viendo el reforzar los tendidos eléctricos para que haya más desarrollo productivo también en el campo. Obviamente, si se arreglan los caminos, está hablado también el asfalto de curtiembre, que sabemos que aparte de la producción está la salud, la educación, que se ven beneficiados con todo esos proyectos de productivos y de desarrollo. ¿Se siguen reuniendo entonces y seguirán reuniéndose? ¿No va a haber vacaciones? No, prácticamente no. Esta semana y la que viene tenemos varias reuniones planteadas acá en el búnker, o sea, con la gente local y también con la gente de Paraná, para que nos vayan contando justamente cómo se van a plantear las cosas a futuro. ¿El mensaje para la gente de Cerrito como presidente del PRO? Y que tengan confianza, conocemos los conocimientos que tiene Rogelio Frigerio, vaya la redundancia, sabemos que él es un economista que sabe muchísimo, que va a buscar lo mejor para la provincia y bueno, que tengan confianza, que se va a hacer lo mejor posible para desarrollar esta provincia y que impacte, como decía anteriormente, lo menos posible en el bolsillo de la gente. Amiga, gracias como siempre, a disposición. Gracias, Sergio, y nos vemos en cualquier momento. Muy bien. Vamos ahora a imágenes de alumnos de la Escuela 44 visitar días pasados la Biblioteca Pública Municipal, donde estuvieron tomando contacto allí con el sistema, cómo se trabaja, el material que allí se encuentra, la parte didáctica y demás. Tenemos imágenes de la visita entonces de los chicos de Pueblo Moreno a la Biblioteca Municipal de Cerrito. Ya nos vamos todos. Bien. Se llama los espectrales peces. ¿Lo peor que puede pasar a un ser vivo que esto parte con un fantasma? La respuesta es no. Lo peor que puede suceder a un espectro es tener que convivir con los mortales. O al menos con la familia pez. De eso puedo dar plena yo,
Lena Feyó, Fantasmas Psíquicos de Sábanas Blancas, Cadenas Arrastrantes y Gemido de Ultratumba, que purgaba mi condena desde hace siglos lo más tranquilo en la casa. Hasta que se mudaron los Pérez, y entonces sí que comenzó mi verdadero castigo. Familia tipo, el padre, la madre, la hija, el hijo y un perro salchicho. Será tan fácil espantarlos, pensé maliciosamente, cuando los vi entrar. Y pasé derecho a la práctica, lancé una de esas risotadas de ultratumba que hasta a mí me ponen la piel de gallina. Pero los Pérez ni bolillas. Eran esas familias que no hablan, sino que se dicen todo a los gritos entre los ladridos de la mascota. Ni siquiera notaron aquel primer esfuerzo. Y cuando a la sexta intentona me di cuenta de que con risotadas la cosa no marcharía, me encerré en el altillo a tramar mi plan. Debía sacarlos de mi casa. Aún recuerdo cómo me dolió lo que vi esa noche. Había salido decidido a mostrarme ante ellos en mi más espantoso esplendor, pero el espantado fui yo. Dejaron mi casa hecho un desastre. En cuestión de horas, habían sacado las telarañas de todos los rincones. Y tan lindas que me parecían, echaron escobazos a los ratones. Muy extrañados, chistes que me contaban. Y con un aerosol expulsaron a toda la comunidad de murciélagos. Y tan bien que silbaban ellos. Además, me llenaron las salas y habitaciones con muebles. Yo, acostumbrado a fantasmear en el pollo, esa vez me llevé por delante sillas y sillones. Me daría más frente con una biblioteca y ahora entre piernas contra una mesita de luz. Grité largo y tendido, pero no para asustarlos, soy muy sensible al dolor. No me di por vencido, si el susto masivo no resultó, estaba segurísimo de que los Pérez no soportarían el sistema de espantar en efecto dormido. Es decir, aterrorizar a uno de ellos, crearle tanto pero tanto miedo que se lo contagie a los demás. Y en cuestión de horas podría estar solo de mal. Ahora me van a conocer, le propuse de lo más confiado. Esperé a que el reloj marcara la medianoche en punto y salí a recorrer la casa. Y cuando frente a mí apareció la señora de Pérez, me dije, ideal, algunas mujeres son fáciles de asustar, gritan, lloran, se ponen histéricas. Con suerte, el resto de la familia será pan cómodo. Sin embargo, cuando me le planté enfrente con los brazos extendidos y los dedos como amenazadoras garras, ni siquiera notó mi presencia. No contaba con que la mujer era sonámbula, tampoco que dormida se dedicaba a hacer todas las tareas de la casa. Me agarró con un brazo y comenzó a repasar conmigo el polvo de todos los muebles. Yo estornudaba y ella solo me decía salud. Sin despertar. Luego trapé cada centímetro del piso de la casa con mi cara. De tanto sacarme y meterme en el balde con agua, me refrié. Y cómo sufría cada vez que me empujaba para escurrirme. Menos mal que hace siglos que no tengo huesos. La señora de Pérez era excelente ama de casa, porque ahí nomás se puso a coser. Me surció la boca, me arregló el dobladillo y para terminar me tachoneó con decenas de botones. Siguió lavado, me metió a lavar ropa, me centrifugó y recibí la mañana colgado de la soga del patio. A los rancones, arañazos y moretones se sumaron las magulladuras que me dejaron los brotes. Alcancé a escapar en el momento justo en que aún sonámbula venía a buscarme para la sesión de planchado. Los chicos, tengo que asustarlos a ellos. Muchos son más inmaduros, por ende temerosos, y cuando me vean, hasta en sus pesadillas, los Pérez eran historias. Tramé mientras buscaba una tijera para desfocerme los ojos. Comenzaría por la hija, que se la pasaba todo el día escuchando una horripilante música técnica con sus auriculares y se dedicaba al arte. Por eso la esperé escondido tras la paleta y caja de pinturas que usaba. Entró en su cuarto, tan concentradísima en su música infernal, que sin fijarse en lo que hacía, me manoteó y me clavó extendido en un marco. Así empecé a recibir pincelazos a troche y moche. Más de una vez abrí la boca para emitir un temible alarido y solo conseguí que se me tiñera la lengua con pintura. Recién cuando la chica creyó que su obra estaba terminada y se fue, logré
desclavado. Para mi total espanto, descubrí que en la panza tenía plasmada una naturaleza muerta. No solo había usado pintura al aceite, que cuesta horrores sacarla, sino que además, como artista, era un desastre. Las naranjas le salieron cuadradas, las manzanas del tamaño de sandía y los limones del color de las tiendas. El niño es más pequeño y seguro de pesadilla fácil. Además, no se dedica a las bellas artes. Fue mi razonamiento mientras me daba una ducha de agua ras para borrarme el atentado multicolor del que fui víctima. Lo esperé agazapado tras un florero, lo vi llegar llorando y al grito pelado porque se le había roto la bicicleta. De pronto pareció descubrirme. Se detuvo en seco, abrió grande, grande los ojos. Creí que estaba logrando mi cometido, pero no. Se apoderó de las cadenas que yo venía arrastrando desde que era joven y fue a ponérselas al cuadro de la luz. Pude recuperarlas más tarde, todas engrasadas y sin varios descargos. En la lista seguía el padre. Mi plan consistía en entrar mientras dormía la siesta y aullarla al oído. Ya me imaginaba su cara de terror, despertando de sopetón ante la visión de un espectro como yo. Pero era de sueño pesado y encima roncaba como si la garganta tuviera dos o tres locomotores. Debía acercarme a uno de sus oídos para poder hacerme oír. Lo conseguí, abrió los ojos, me miró. Yo acrecenté mi dosis de alarido. Él se dio vuelta y siguió apolillando de lo más pancho. Luego, mientras cenaban, lo escucharía comentar a su esposa. Querida, soñé con un fantasma. El 48 es el muerto que habla, le respondió la mujer. Como último recurso, intenté con el perro salchicha, pero apenas me vio, comenzó a emitir alaridos tan finitos, que casi me deja solo. Quise competirle con mi cultural embutido y estuvimos no sé cuánto, frente a frente, meta gritando, ganó el cuchillo. Y como a la lengua se notaba mi actitud de vencido, solo para bochornarle me hizo pis en el dobladillo de la sábana, que uso a modo de botamanga y se fue moviendo las patas. Por teléfono puse este aviso a los clasificados del diario. Fantasma busca casona de ser posible, lejos de cualquier presencia humana. Puedo compartirla con arañas, murciélagos y otro espectro, pero que no sean como los peces. Hice mi valija. Lloraba moco tendido por tener que abandonar mi preciada casona, pero en el fondo estaba feliz de huir de esa espectral familia. Hasta que alguien responde el aviso, me mudé a un cementerio. En una cartulina dibujé todo junto. Todo dibujé, no podemos dibujarlo, lo pueden cuidar. La casona, el fantasma, pueden buscar los ratones, los murciélagos y todo lo que escucharon en el cuerpo. ¿Estamos? Vengan para. Muy bien, establecemos aquí una pausa, ya volvemos con estos temas. En instantes vamos a tener imágenes de los talleres municipales, en este caso la Escuela de Música de Juanjo Romero, muestra anual de patín, misa en el Día de la Virgen, en el acceso al Día de Santa María, la palabra, el homilía a cargo del padre Ergenreder. Ya volvemos. Proteger Seguros Generales. Rocío Yepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. Protegernos.
Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre@gmail.com. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. En Cerrito, el Rafa. Materiales para la construcción. Todo en cerámicos y revestimientos, sanitarios y griferías. La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas. Repuestos y accesorios. Al momento de construir, el Rafa tiene precios insuperables. Destacada calidad, las mejores marcas y atención que se distingue. Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento. Lo fino de la construcción lo encontrará en El Rafa. Materiales para la construcción. Ahora en su nuevo y remodelado local de Diagonal Comercio 151, Cerrito. Seguimos ahora con imágenes de la muestra anual de los talleres municipales, en este caso la Escuela de Música que dirige Juanjo Romero. Thank you.
bien. Excelente entonces los chicos de la Escuela de Música de Juanjo Romero al taller municipal en su muestra anual. Patín también, esto fue el día viernes, la muestra anual que realiza la gente de Patín en el Club Unión Agrarios. Muy bien, allí teníamos entonces parte, vamos a continuar obviamente con esta muestra. Pausa, la última y ya volvemos. 77% de aumento en las naftas desde el mes de noviembre. Además, el comportamiento del río Paraná y el pronóstico del tiempo. Ya volvemos. Viví el verano en Cerrito.
Este verano vivilo en el Polideportivo Municipal Marcelo Tica Borghello. Colonia de vacaciones para chicos de 5 a 13 años en los diferentes niveles de aprendizaje en natación. Colonia de vacaciones para adultos mayores. Amplio y cómodo predio con frondosa sombra con churrasqueras y quincho. Torneos de verano, eventos culturales, el lugar de los jóvenes. Atractivos para toda la familia. A este verano, vivilo en Cerrito. Invita Municipalidad de Cerrito. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todos los clásicos panificados. Bizcochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Bien, vamos a una noticia de internet. A pocas horas de fijarse el nuevo precio del dólar, 800 pesos, las petroleras realizaron un aumento del 37% en el precio del combustible. Comenzó Shell y luego siguieron YPF y Action. Las petroleras aumentaron el 37%, lo que sumado a los porcentajes anteriores desde el mes de noviembre, 77% es el aumento que ha registrado el combustible. De este modo, acumularon, reitero, desde el 1 de noviembre el 77%. En el sector se espera que en el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esta variable, como es el caso del Chaco, donde el litro del gasoil Power cuesta 825 pesos. La semana pasada, a menos de 48 horas de asunción de Milei, quien prometió liberar los precios de los combustibles, las empresas aplicaron un aumento que alcanzó el 30% en el caso de YPF. Bueno, también Action subió sus precios con valores para las naftas, también Shell. De esta manera, el precio de referencia internacional, que es la variable super, pasó a tener un valor de poco más de 75 centavos de dólar, por debajo del promedio histórico en el país, que es de un dólar. Muy bien, vamos con la altura del río Paraná. Iguazú midió en Baja 16,80 metros, en Corrientes 5,31, en Goya 5,07 metros, en Esquina 4,76 metros, en La Paz 5,70 metros, Hernandarias 4,99 metros, en Paraná 5,10 metros, Santa Fe 5,38 metros, en Rosario creció un poquito en relación al día de ayer y midió 4,75 metros. El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el viernes se anuncian chaparrones, tormentas eléctricas,
con temperaturas que van ahí entre los 24 y 26 grados. Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional indica que tendremos el sábado algunos chaparrones con temperatura en ascenso, 27 a 33 grados. ¿Qué va a pasar el domingo? El pronóstico está indicando que vamos a tener algunas probabilidades de chaparrones también con temperaturas entre los 22 y 31 grados. Completamos aquí la información local en este segmento de noticias en este día jueves, en instante también en vivo y en directo aquí, Nilde Calderón, Café por Medio. Mañana nos encontramos en la última entrega de la semana. Que la pasen muy bien.